Con el saludo cordial de siempre, volvemos a encontrarnos en esta nueva entrega informativa de Girón TV y su espacio semanal Noti Girón. Llegamos cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador. Somos retransmitidos en diferido por la señal del canal 6 de Chabelo TV en Santa Isabel para todo el Valle de Yunguilla, como también en internet a través del portal web achiras.net.es y en Facebook. Les damos a conocer que este es un espacio con contenidos informativos, de opinión y formativos, educativos y culturales, categorizados como aptos para todo público. De inmediato los titulares para la presente entrega informativa. Monumento a la Cholita gironense fue removido por hundimiento del terreno. Lluvias causaron inundaciones en varias casas. CIBB en nuevo local. Consejo nombró Parque 27 de Junio al espacio conocido como Parque Infantil. En San Gerardo, crisis redujo ritmo de ejecución de obras. Hospital de Girón pone a disposición buzón de sugerencias para mejorar atención. Causan daños a bienes públicos en Parque Infantil. Incrementan impuestos o incrementan puestos de negocios ambulantes. Registrador de la propiedad rindió cuentas del periodo 2016. Antes del desarrollo informativo, llegamos con nuestra sentida nota de pesar a los familiares de quien en vida fue la señorita Carmen Amelia Clavijo Esparza. Su fallecimiento se produjo el pasado 17 de mayo. Paz en su tumba. Un centenar de niños recibieron la primera comunión en Girón. El Templo del Señor de Girón se engalanó con arreglos fuera de lo común para acoger a más de un centenar de niños del centro cantonal que durante 3 años se prepararon para recibir su primera comunión. El espacio físico lució copado de familiares de los infantes que los acompañaron para cumplir esta trascendental o este trascendental sacramento de la fe católica. Hoy estamos de pie y no hace falta decir por qué. Basta ver el rostro de cada niño ilusionado. Anoche me parece que no han dormido esperando este momento especial. Hoy, 8 de la mañana, ya estaban aquí algunos niños contentos, felices, queriendo tener la primera experiencia del encuentro con Jesús para lo que se prepararon durante 3 años. Y amados,
El director del Hospital Aida León de Rodríguez Lara, doctor Alex Torres, en la siguiente nota se refiere a varios temas referentes a la entidad de salud local. En primer lugar, hizo mención sobre el tema que preocupó a inicios del año 2016 a la ciudadanía sobre una posible pérdida de facultades del Hospital Gironense. También indicó el director sobre la micro red de salud, equipamiento y la forma de cómo aspiran mejorar la atención a los usuarios. Actualmente trabajo en horario extendido 12 horas. Este año, bueno, del año anterior se implementó la micro red de salud, ¿no? Nosotros tenemos trabajo conjuntamente con otros dos distritos, que es el distrito Ponce Enrique y el distrito de Navón. Entonces está trabajando de manera coordinada, tratando de organizar mejor la microred, que también funciona en la otra parte de Gualaceo, Paute, el Sitsi. La idea es, en un momento dado, trabajar las 24 horas, ¿no?, con todos los profesionales especialistas que tenemos. Y esto incluye no solamente los profesionales que menciono, sino personal de enfermería, personal administrativo, en este caso farmacia. El hospital permanece como tal, un hospital básico. Nosotros continuamos funcionando como EOD. La EOD es una entidad operativa desconcentrada, maneja su propio presupuesto. Y no ha habido ninguna novedad en relación a esto. O sea, como le digo, trabajamos de manera normal como hospital básico. Temas de asentamiento, seguimos trabajando, asentando las instalaciones. Como ustedes saben, es un hospital antiguo. El hospital de Girón tiene 42 años, ya para 43 años. Y tratamos de estar adecuando los espacios, ¿no? Este ratito estamos implementando un espacio más amplio para el área de ecografías, para que los profesionales puedan tener mayor espacio. Hay un proyecto Italia que maneja la coordinación zonal, en la cual se nos va a implementar en dos partes, ¿no? Una parte este año, 2017 y 2018, equipamiento nuevo para el hospital, ¿no? Bueno, sí, estamos conscientes de que es una falencia que tenemos al momento. Ahora nos ponen desde el Ministerio del Interior tenemos que tener un permiso para poder contratar el servicio de seguridad. Entonces, en esos trámites, esos papeleos estamos en estos días para poder fortalecernos en ese sentido, ¿no? Es importante, esencial, fundamental tener el servicio de seguridad que lo teníamos anteriormente. Bueno, aquí contamos con atención al usuario, ¿no? Hay un servicio de ventanilla única donde los usuarios que por alguna u otra situación, o sea, tal vez no se sienten que han recibido una buena atención, pueden acercarse a ventanilla única dejando su queja. O sea, la idea no es que caigamos en esto, ¿no?, que nos estemos quejando por todo. O sea, nosotros como institución, como hospital, tratamos de dar el mejor servicio. Trabajamos en eso todos los días, inculcando, recalcándole al personal que se debe brindar una atención con calidad y calidez, o sea, ese buen trato al paciente. Entonces, cualquier situación, novedad que tenga algún usuario o paciente que llegue a esta casa de salud, o sea, pueden acercarse a la ventanilla única que contamos aquí en el hospital. Atención a esta invitación, el Comité Central de Padres de Familia de la Unidad Educativa Agustín Crespo Heredia tienen el agrado de invitar a la ciudadanía gironense al evento Yo Canto a Mamá en su Día, que se llevará a cabo el jueves 25 de mayo de 2017 a partir de las 19:07 p.m. en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. De antemano, la unidad educativa agradece su valiosa participación. Y atención a las personas que gustan hacer deporte, que les gusta correr, trotar. Viene el Girón TV 8K por los 193 años de cantonización, a Chiras a correr, fecha sábado 1 de julio a las 10 horas. Inscripciones abiertas en Girón TV y achiras.net.es hasta el 24 de junio. Valor de inscripción $5, que incluye camiseta y medalla. Categorías, damas y caballeros abierta, familiar mínimo 3 miembros y mayores de 60 años. Premios y reconocimientos a los triunfadores en todas las categorías. Auspician Vivant y Cooperativa de Ahorro y Crédito YEP. A las personas a prepararse, entrenar y hacer deporte es la invitación que hace Girón TV
para el próximo 1 de julio. Tenemos más de un mes para prepararnos y estaremos cumpliendo con esta actividad. La ruta lo podrán ya ustedes revisar a través de internet, en el Facebook de Chiras o en el portal www.chiras.net.es en los próximos días. Atención a la farmacia de turno, a las farmacias de turno en los cantones de Santa Isabel y también de Girón para la presente semana. Iniciamos con farmacia de Santa Isabel, que se trata de Farmacia Comunitaria Mensajeros de la Paz, localizada en Fidel Rosales y Manabí, teléfono 2273-129. En Girón, farmacia de turno, farmacia Sebastián, en la 3 de noviembre, 583, entre Eloy Alfaro y García Moreno, teléfono 2275-453. Hacemos una pausa, ya regresamos. Todos tenemos un objetivo, una meta. Yo quiero invertir en mi negocio. Yo levantaré el segundo piso de mi casa. Yo para comprar el auto de mis sueños. Yo terminar mis estudios y después viajar. La cooperativa JEP cree en sus socios. Nuestro sueño es hacer realidad los tuyos. Ven, solicita tu crédito y cumple tus metas. Te ofrecemos créditos oportunos y las mejores tasas del mercado. JEP, la cooperativa de la gente para la gente. ¡Qué chévere! La prefectura y la gente trabajando juntos para mejorar las vías. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Las lluvias continúan causando destrozos y preocupación. La semana pasada en este centro cantonal, los bomberos locales debieron ponerse en alerta máxima debido a una torrencial lluvia que cayó en la zona, lo cual provocó que muchas llamadas telefónicas ingresen a la central pidiendo ayuda para atender casos de inundaciones. El personal y equipo por momentos fue insuficiente para atender los múltiples llamados. Sin embargo, se pudo controlar la situación. Una vivienda en el camino hacia Cachiloma fue la que mayor afección sufrió. El martes 16 de mayo la lluvia en Girón se hizo presente desde el mediodía, pero aproximadamente a las 19 horas una torrencial descarga provocó estragos. De varios sectores solicitaron la asistencia de bomberos, en la calle Bolívar y García Moreno, en Pambadel, y el sitio de mayor afección fue en el ramal hacia Cachiloma. Abundante agua corrió por la vía y se desbordó por las cunetas, las cuales carecen de un adecuado mantenimiento. El agua ingresó en viviendas y la que mayor consecuencia sufrió fue la localizada a unos 100 metros de la vía principal. Los cuartos de la parte baja de la vivienda rápidamente se inundaron. Sus habitantes solo pudieron rescatar pocas cosas. Casi 3 horas tomó a los bomberos de evacuar el agua utilizando bombas de succión y recipientes.
Las pérdidas son grandes y urge alguna solución al problema registrado en el sitio. Todo este sector es propenso a inundaciones en esta temporada. Saludos cordiales a quienes nos siguen a través del internet, a través de Facebook Live. Saludos para Claudio Bravo Espinosa y también para Ángel Ojano, que están en sintonía del informativo gironense. En este mismo tema de informaciones, al día siguiente, producto de las lluvias, se evidenció que también causaron el hundimiento del terreno donde se levanta el monumento de la Cholita gironense, el cual corrió el peligro de desplomarse. La cantidad de agua socavó el terreno, a ello se sumó la rotura de la matriz de agua potable. Personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón trabajaron en la tarde del miércoles para atender la emergencia. Se espera que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas intervenga en esa zona. Sí, lo que podemos observar a primera vista es de que ha habido un asentamiento aquí justo al lado del monumento de la Cholita. Con este asentamiento se ha visto afectada también lo que es la tubería de agua potable, el cual fue suspendido el servicio una vez conocido este percance, y se lo ha hecho ya la reparación. Por el momento se le colocó un tapón para poder rehabilitar ya el servicio a toda la población de Girón. Esto asumimos que por el tiempo invernal también que se está soportando en toda la región, se procede este asentamiento, y conocemos también de personas que en el lugar que estamos también es un lugar de rellenos. Entonces son estas causas que hace que la Cholita, como verán, se ha tenido un leve movimiento, y lo que se ha afectado también es la tubería de agua potable. Ya está aquí también el ingeniero que es de Obras Públicas, también va a hacer la evaluación para ver cuáles son las acciones que se va a tomar para ya dar una solución definitiva. Al momento estamos haciendo una solución a corto plazo para poder, como digo, dar el servicio de agua potable, y ya vamos a seguir revisándolo para poder ya completar y dar una solución definitiva a este percance que ha ocurrido el día de hoy. ¿Esta zona es de riesgo en cuanto a inundaciones? ¿Hay mucha agua en estos periodos de invierno, ingeniero? Sí, justamente incluso acá al lado de la mecánica tenemos un sector donde baja bastante agua. Entonces eso ha generado que sea un lugar de riesgo, como usted menciona, el cual lo tenemos que revisar y ya empezar a tomar las precauciones. Ya en conjuntamente haremos un análisis, vamos a ver también qué nos propone el ingeniero que está acá de Obras Públicas para ver cuáles son sus planteamientos, también como municipalidad dar el apoyo y las alternativas también para hacer mejoras aquí. Bueno, lamentablemente el invierno ha sido tan fuerte que todos nuestros esfuerzos de mejorar la vialidad, todo ello, bueno, se nos está complicando. Sin embargo, tenemos la prestancia de apoyar. Este es un relleno y sobre esto se ha hundido una parte y lamentablemente ha socavado el cimiento, digamos, del relleno donde está sentada la Cholita. He estado aquí ya al Ministerio de Obras Públicas, esperamos que intervenga inmediatamente para que se rellene y que se encauce bien el agua que está en la calzada, y si no lo hacen ellos, haremos nosotros, porque no podemos esperar a que se nos vaya todo y perder este espacio que ya es propio de nosotros y de la Cholita. Entonces ya lo hemos controlado el agua para que ya no se meta aquí, pero esperamos que entre mañana o pasado mañana, si no interviene el Ministerio de Obras Públicas, tendremos que hacerlo nosotros para salvar este relleno y el espacio que ya es muy querido de la Cholita. Y para precautelar el monumento de la Cholita gironense, con la ayuda de maquinaria y personal del GAT, el jueves 18 de mayo fue retirado de su espacio en el que ha permanecido desde el año 2003, en que fue instaurada allí. La estatua fue llevada a un predio municipal mientras se define el lugar donde se colocará o se afirma el terreno. Moradores del sector han expresado que esperan que lo más pronto posible se dé solución al problema de hundimiento para que el bulto regrese a su lugar, puesto que es ya una característica de este barrio y que es la entrada al Cantón Girón. En este mismo sector de la Cholita gironense existen viviendas cuyos propietarios temen que se pueda producir una desgracia debido a la filtración de agua que baja desde la montaña y que cada vez en invierno provoca inundaciones.
el problema radica en trabajos ejecutados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero que por falta de colaboración de un vecino no se pudo llegar hacia el cauce requerido y por ello el agua desfoga directamente en la parte alta de las casas. La situación no es característica del invierno, aseguran, pues dicen que en verano uno de los propietarios de la parte alta riega sus tierras a pesar de haber una prohibición. Y ello también causa que constantemente existan filtraciones. Piden ayuda, acción a las autoridades, pues dicen haber dialogado con todos, pero ninguno les da una solución desde hace muchos años. El problema que tenemos es que tenemos demasiada agua en el invierno por causa de la cuneta de coronación que hicieron los de Obras Públicas. Y antes teníamos solo el agua de la colina esta de acá. Ahora el agua viene desde la Gloria y es demasiado volumen de agua que tenemos. Me hicieron aquí una tubería de desfogue, pero no es suficiente porque el agua es interna, viene bajo los cimientos, hay filtraciones. Esa es la causa que sale para allá el agua. ¿Esto han dado a conocer ustedes a las autoridades? ¿Qué han dicho? Sí, le hemos dicho incluso que estamos en graves riesgos de que se nos vayan nuestras construcciones. Pero realmente se ha pasado por algunas autoridades y ninguna de ellas nos ha dado solución. ¿Desde cuándo viene ese problema? Esto se vino haciendo más grande cuando hicieron la cuneta de coronación, después de terminar esta vía. Yeah. Aproximadamente unos 6 años. Desde que hemos comprado, solo cuando ya todos los inviernos hay. Y si es en verano, riega, bota el agua, solo ahí, arriba, solo al lado de esa piedra, ahí bota todo el golpe del agua. Aquí está el vecino, que sale contra las casas acá. Sale lo que el terreno en verano viene a abrir y viene el agua por dentro, no por lo que él riega. Hechos sequías tiene botado para nuestro lado, hay que, usted sabe, la casa aquí es peligrosa. Nosotros pagamos impuestos. Por eso decimos, señor alcalde, denos, ayúdenos, que nos ve. Otra vez me dijo que tenga ya digo, haciendo el tanque. Pero y ahora el mayor, voy soltando las vacas ahí, las vacas contra la sequía, todo ya se derrumbar. Llena ahí el ladrillo y el agua rebota ya encima del muro, ya mejor. El problema que él canaliza las aguas justamente que vengan a nuestras propiedades, porque él no da permiso, Obras Públicas quiso coger una tarjeta de ahí hasta la quebrada de allá atrás, no sé cómo se llama la quebrada, para ayudarnos con este problema del agua. Pero el señor no da permiso, no da paso. Entonces no sabemos a qué autoridad acudir para que muevan esta gestión, porque tenemos nuestros domicilios en riesgo. ¿Cuántas casas están afectadas por esta situación? 6, 7 casas más o menos. Cada invierno tiene este problema, inundaciones, filtraciones de agua. Sí, cada invierno, pero también estamos afectados en el verano por la situación de que el vecino de aquí de La Loma riega en el verano. Incluso yo tengo unas copias de una inspección que hicieron y le suspendieron el riego, pero él no hace caso, sigue regando. Entonces no sabemos, o sea, qué autoridad nos puede dar una mano, porque quizás el vecino hace sin maldad, pero realmente nos causa daño. En otro ámbito informativo, la parroquia San Gerardo del Cantón Girón durante la administración 2009-2014 experimentó un importante desarrollo en lo referente a obras. Ello ante el apoyo brindado por el gobierno nacional a través de Ecuador Estratégico EP por estar dentro de una área de influencia del proyecto minero Loma Larga, antes Quimsacocha. Ese avance durante la presente administración parroquial se ha visto frenado debido a la crisis económica, explicó Víctor Barreto, quien ha sido presidente de la Junta Parroquial durante estas dos etapas, de bonanza y de crisis. Sin embargo, el trabajo continúa, explicó en una entrevista mantenida con este medio. Quiero mencionar que en realidad no ha sido nada fácil esta administración 2014-2019 en la que estamos ejerciendo. Hemos tenido algunos inconvenientes en el tema económico a nivel nacional, ¿no? Entonces eso pues sí nos ha limitado en seguir en el mismo ritmo que fue de ejecución de obras en el periodo 2009-2014. Sin embargo, eso no queremos decir o justificarnos con eso. Siempre hay algo que hacer, con dinero o sin dinero. Siempre estamos trabajando. No es
mucho lo que recibimos del Ministerio de Finanzas. Entonces, eso también no nos permite avanzar mucho. Nos ha permitido, por ejemplo, para avanzar con estudios, legalizando algunos terrenos a nombre del GAD parroquial. El presupuesto que nosotros recibimos, hay algunos años que se nos incrementa y otros años, como el año anterior, por ejemplo, se nos bajó, se nos disminuyó el presupuesto. Fue en el 2015 hasta $160,000. No, nos quedamos con $149,000, de los cuales pues tenemos que sacar un porcentaje que es para gasto corriente. Bueno, del presupuesto general nosotros, de acuerdo a la ley, tenemos que destinar el 10% para trabajar en grupos de atención a los grupos prioritarios, ¿no? Y el resto es para inversión, es decir, de los 149.000, 87 es para inversión. De estos 87.000 tenemos que sacar como $15,000 para trabajar con estos grupos. Y tenemos para inversión así en proyectos $72,000. De estos $72,000 nosotros tenemos que hacerlo participativo con las comunidades, con las organizaciones, pagar también a nuestros técnicos. Bueno, pues no podemos tener técnicos a tiempo completo. Y algún pequeño saldo que nos queda, nos reservamos, es también para dar como contraparte a este proyecto de la tasa solidaria. Y también pues para posibles firmas de convenios con otras instituciones. Por ejemplo, el mejoramiento del cementerio. Se ha intervenido ya, es un proyecto bastante grande. Entonces el proyecto está contemplado en su totalidad por un valor de $750,000. Pero sin embargo, no contamos con este recurso, lo estamos viniendo haciendo por partes. Bueno, nosotros hasta el 2019 aspiramos dejar construido al menos un 40%. Hoy estaremos con un 15% aproximadamente. Una prioridad ha sido el tema vial. Eso no hemos podido descuidarnos por nada, con o sin competencia. Nosotros siempre hemos estado ahí buscando soluciones alternativas para poder intervenir. Hoy, ventajosamente, pues ya tenemos un convenio de concurrencia que nos dio el señor prefecto. El tema de pasos de agua, por ejemplo, ha sido muy urgente para nosotros, porque no nos sirve si mejoramos las vías y las cunetas o los pasos de agua están en malas condiciones, pues en unas cuantas horas se nos puede destruir todo el trabajo. Entonces hemos comenzado por ahí. Y pues el trabajo más bien que se ha hecho acá ha sido el trabajo social en estos últimos tiempos, ¿no? Hemos trabajado bastante con las organizaciones productivas, hemos logrado conformar nuevos grupos organizados acá como asociaciones. Y atención, ya se vienen las festividades por los 193 años de cantonización de Girón, que por primera vez se conmemorará en esa fecha. Una de las programaciones es la tercera válida del 4x4 del Austro, en tres categorías, en cuatro cilindros, fuerza libre y aficionados. Esta competencia automovilística se desarrollará el domingo 11 de junio a partir de las 11 horas en el sector de San Juan de Pambadel. Invita el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, reiteramos, por los 193 años de cantonización. Y otro de los programas que también se viene es la elección de la Reina de Girón, que se cumplirá el sábado 10 de junio en el Salón del Pueblo a las 7 de la noche con la presentación de La Toquilla. Y luego el baile de gala en el local del Rincón del Río desde las 23 horas con la Orquesta Aratos. Estas son parte de la programación, reiteramos, por los 193 años de cantonización de Girón, que se conmemorará durante el mes de junio y cuyo día específico es el 25 de ese mes. Vamos a más anuncios publicitarios, regresamos enseguida. Me preguntaba si usted es perfecto, no tiene arrugas, una cicatriz, una cana, y no por eso vale menos, ¿verdad? Pues nosotros los billetes, no porque tengamos una esquina doblada o un rayón, valemos menos. Pues le digo, no valemos menos, acéptenlo. Si recibes billetes con daños leves, hazlo circular con normalidad. No pierdas tu venta. Acéptenos y no se olvide de cuidarnos. Banco Central del Ecuador. Lo mejor que puede darle a su hijo o hija durante los 6 primeros meses de vida es la leche materna. Es 100% natural, no tiene costo y tiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable.
Además, refuerza el vínculo afectivo con su bebé. Pero cuando han pasado los 6 meses, las niñas y niños deben recibir alimentación complementaria. Esto no excluye la lactancia materna. Es la leche, pero también alimentos balanceados, alimentos nutritivos. Aprovechemos que tenemos un país bendecido en variedad de frutas y verduras, que además resultan mucho más económicas que los alimentos procesados. Y recuerde, la leche materna, la alimentación complementaria, los controles de salud y mucho cariño son necesarios para que su hija o hijo se desarrolle integralmente. Infancia plena. Su futuro es hoy. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Todos tenemos un objetivo, una meta. Yo quiero invertir en mi negocio. Yo levantaré el segundo piso de mi casa. Yo para comprar el auto de mis sueños. Yo terminar mis estudios y después viajar. La cooperativa CHEP cree en sus socios. Nuestro sueño es hacer realidad los tuyos. Ven, solicita tu crédito y cumple tus metas. Te ofrecemos créditos oportunos y las mejores tasas del mercado. CHEP, la cooperativa de la gente para la gente. Este es un llamado a los partidos y movimientos políticos que terciaron en las dos contiendas electorales vividas este año. La primera vuelta electoral en que se eligieron asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos, y también se escogió a los dos finalistas para la segunda vuelta presidencial. Se cumplió el 19 de febrero. Y la segunda vuelta para elegir al presidente y vicepresidente se desarrolló el 2 de abril. Como es normal, los candidatos buscaron todas las formas de llegar hacia los electores y recibir su apoyo en las urnas. Pero pasadas las elecciones, al menos en Girón, las agrupaciones políticas olvidaron de retirar muchas de las más grandes propagandas y están allí dando una mala imagen a la ciudad. Las propagandas están deterioradas por efectos del clima, pero al parecer a nadie le interesa, ni hay leyes que reglamenten esta situación en Girón, ni autoridades que hagan respetar. Al menos los propietarios de las casas y espacios donde fueron colocadas las pancartas deberían exigir el retiro, pues en algunos casos han sobrepasado los 4 meses de estancia. Y un aspecto que preocupa a varias personas en esta ciudad y que nos han solicitado hacer eco es que poco a poco vendedores ambulantes se van apropiando de espacios públicos destinados a la movilidad de personas y tránsito vehicular. Ya es común ver cómo vehículos con distintos productos son estacionados en cualquier sitio. Algunas veredas y calles son tomadas por comerciantes ante el nulo control. Y así, sin que los gironenses nos demos cuenta, estamos perdiendo espacios. No esperemos que el caos se apodere de la ciudad para reaccionar. Aún estamos a tiempo de tener una ciudad ordenada. Nos preguntamos, ¿hay una ordenanza que regule esto? Si no lo hay, pues el Consejo debe trabajar en aquello. Y si es que existe, urge hacerla respetar. Varios ciudadanos nos han comentado esta realidad, quienes además están conscientes de que esta protesta no es contra quienes buscan honradamente su sustento diario, pues todos tenemos derecho al trabajo, sino que todo esto se debe desarrollar enmarcado en normas. No puede ser posible que para unos ciudadanos haya leyes y estamos obligados a cumplirla, y para otros, que son quienes provocan el desorden, no haya quien diga ni haga nada. Dos accidentes de tránsito se registraron este fin de semana en carreteras de Girón.
El primer hecho ocurrió aproximadamente a las 11 de la noche del sábado 20 de enero en el sector de El Pongo, donde se produjo un choque por alcance, producto de lo cual una persona de sexo femenino fue atendida por personal de bomberos Girón con posible trauma raquimedular. El vehículo presumiblemente causante del hecho fugó del lugar, se pudo conocer. Un segundo incidente se suscitó a las 17 horas del domingo 21 de mayo en el sector de El Cáñaro, cuando una camioneta que tenía sentido Cuenca-Girón perdió pista y quedó embancada en el bordillo derecho. El percance no produjo heridos, tan solo daños materiales del automotor. El señor Pedro Fernández nos envía esta imagen y hace un llamado de atención a las autoridades para que brinden apoyo en la vía Girón-Cuenca sector Portete, a un kilómetro aproximadamente de la entrada a la Universidad de Cuenca de la granja Irquis, donde dice que árboles están en peligro de caer y causar algún accidente. El espacio tras la iglesia, conocido como Parque Infantil, que actualmente está siendo regenerado, en sesión ordinaria del 18 de mayo, el Consejo de Girón resolvió que se llamará 25 de junio en honor a la fecha de la cantonización de Girón. En el parque se han invertido $389,864.7 más IVA entre el municipio y el Banco del Estado, donde se utilizó para cambio de césped, construcción de graderíos, un sube y baja, tres estaciones, un carrusel, tres columpios, colocación de césped sintético en el área de niños, set de barras en los baños públicos, se colocaron sanitarios con sensores de movimiento para el uso de la grifería, iluminación, mantenimiento y cambio de la cubierta de las canchas de uso múltiple. El viernes 19 de mayo se inauguró el nuevo local del Centro Infantil del Buen Vivir Cibebé Rayitos de Luz. Es un espacio adecuado en el edificio de la Casa del Adulto Mayor, en donde era usado para panadería y otras actividades. En el acto estuvo presente la directora del MIES, Viviana Bueno. El alcalde José Miguel Ushka manifestó que el espacio es prestado mientras se busca financiamiento para adecuar un local propio y concluir el edificio de la escuela especial. Para nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social es fundamental el día de hoy dar nuevamente la bienvenida a esta que será la nueva casa de sus hijos, a este centro que tiene mejores condiciones y una mejor infraestructura. Para nosotros, este convenio de cooperación entre el MIES y el Gobierno Nacional con el Gobierno local de aquí a través de la Municipalidad, en su persona, señor alcalde, ha sido fundamental y estratégico para que nuestros hijos tengan las mejores condiciones. No solo son los $72,000 que se invierte, porque adicionalmente incluso no solo atendemos a 40 niños, sino a través de las otras modalidades a 300 más. Lo fundamental de este proceso es que ustedes y nosotros tenemos el día de hoy la ventaja de hacer esta combinación en donde sus hijos tienen las mismas oportunidades que otros niños. Y es hermoso y gratificante, y sobre todo es muy impactante ver el rostro de sus padres y esas madres orgullosas que ven a sus niños crecer, sino que también generan este trabajo conjunto también desde sus casas. Pero por hoy les hemos molestado un poquito a nuestros mayores, porque ellos ocupaban todo este espacio. Hemos dicho, démosle chance un ratito, un buen tiempo, el tiempo que sea necesario para aquellos que son el presente y el futuro. Entonces, hemos encontrado el cariño con nuestros mayores para abrirnos espacio para todos. Pero el sueño definitivo es, le comentaba la doctora Viviana, tenemos un espacio donde hoy es la escuelita especial. Eso debe estar dedicado para hacer la guardería. Esperamos hacer todo un estudio para regenerar ese espacio y definitivamente allí será el CIEB un día. Pero para que eso se dé, ya estamos haciendo los estudios definitivos ya para la escuelita especial. Ese es otro sueño que ya está puesto, está iniciado, pero hay que concluirlo. Está arrancado los estudios, esperamos en los próximos días ya se concluya y con ese estudio puedes buscar los recursos. Solo costará más o menos de los 400 mil. Pero bueno,
y otras obras han hecho, ¿por qué no podemos hacer la gestión para ello? Cumplido eso, cada quien tendrá su espacio. Como ustedes ven esto, procuramos que no se pase por la parte de abajo, sino directo hacia la calle, y también se ha hecho todo un acceso a la parte del patio, que está un poquito de arreglable, pero está destinado este patio para que los niños, ojalá, se mejore un poquito el piso, crezca el llano y puedan sus pequeñitos también jugar. Quiero agradecer a la abogada Viviana Bueno, al señor José Miguel Mushka, por su apoyo y ayuda a darnos un nuevo local para que nuestros niños puedan estar seguros. Antes que ni siquiera se entreguen las obras de regeneración del parque infantil, estas empiezan a ser deterioradas. Pero ello obedecen al mal uso que algunos malos ciudadanos están haciendo de este espacio. La semana pasada dábamos a conocer sobre la sustracción de varios manubrios de los artículos colocados allí para desarrollar ejercicios físicos. Ahora, días atrás, hemos podido observar huellas de pisadas sobre mesas y sillas. Por el tamaño de la pisada se puede deducir que se trata de personas adultas o jóvenes, quienes aparentemente en horas de la noche estarían atentando contra los bienes públicos. A ciertas horas también se ha observado que personas con enfermedad de alcoholismo usan las mesas y sillas para ingerir alcohol, y de eso también quedan evidencias en los alrededores. Solicitamos a las autoridades tener mayor control en este espacio. Hace un momento veíamos el costo que llega a casi $400,000 más el IVA, y que algunas personas estén dando mal uso, maltratando estos bienes, estén destruyendo, no sería nada bueno para la ciudad. Así es que a las autoridades cuidar, y también a los ciudadanos que veamos que se está haciendo mal uso, pues reaccionar. Nosotros somos quienes debemos cuidar nuestra ciudad, debemos cuidar nuestros espacios, denunciar a estos agresores de los bienes públicos. Las constantes lluvias provocan deslizamientos en la vialidad, lo cual es un peligro. La semana pasada fueron innumerables los deslizamientos en la vía Cuenca-Girón lenta, como vamos a ver en las imágenes. A ese problema que causa los fenómenos naturales hay que sumar la falta de previsión de las entidades pertinentes. En materia de brindar seguridad. En el Masta el deslizamiento permanecía horas sin que sea señalizado del peligro, a pesar que varias personas y entidades como el Cuerpo de Bomberos de Girón hacían constantes llamados al EQ911 para que se proceda a señalizar del peligro. En horas de la tarde, cuando la neblina cayó, se tornó más peligroso aún, pero tampoco se señalizó preventivamente. Un incidente con un bus interprovincial, que afortunadamente no provocó heridos, fue la razón por la que finalmente se delegó a personal para que se advierta del peligro y de tránsito vehicular. Les recordamos que Farmacia Comunitaria Mensajeros de la Paz está de turno en esta semana en el Cantón Santa Isabel. Farmacia Comunitaria Mensajeros de la Paz está localizada en la calle Fidel Rosales y Manabí, teléfono 2273-129. Y también farmacia de turno aquí en el Cantón Girón, Farmacia Sebastián, localizada en la calle 3 de noviembre 583, entre Eloy Alfaro y García Moreno, teléfono 2275-453. Ahora vamos a ver un resumen de lo que fue el acto de rendición de cuentas del doctor Pedro Xuño, registrador de la propiedad, realizado el viernes 19 de mayo en el Salón del Municipio de Girón. Siempre, pues, en toda entidad debemos mantener objetivos a cumplir. Y estos objetivos, pues, en el registro de la propiedad son los que vemos aquí: estructurar, adecuar, interconectar todas las unidades del servicio para de esta manera agilizar los procesos a fin de dar un mejor servicio a los usuarios. Planificar e impulsar el desarrollo físico de la institución. Procurar un manejo concomitante con el Departamento de Avalúos y Catastros en la planificación urbana y rural. Perdón, con el Departamento de Planificación Urbana y Rural. 3. Reforzar el manejo informático de la oficina de registro
para simplificar trámites y agilizar los tiempos de respuesta para la atención al público. En este sentido, pues, me dirigiré un poco, me adentraré un poco más adelante en cuanto a la dotación del sistema, informático. Obviamente, pues, necesitamos que el personal del registro de la propiedad siempre esté capacitándose, profesionalizándose. Para eso necesitamos asistir a capacitaciones que siempre nos están llamando, todo esto para lograr y alcanzar un mejor servicio. Esto se plantea como los objetivos del registro de la propiedad. A continuación, en este cuadro y en este gráfico podemos ver los ingresos mensuales del registro de la propiedad. Podemos ver entonces que esto es ingresos mensuales, estos son ingresos mensuales. Podemos ver en el gráfico de picos, ¿no es cierto?, que el ingreso más bajo que hemos obtenido es en el mes de enero, que es el de $3,484.32, que es referencia, significa el 5.40%. En cambio, el mes de agosto del 2016 es el mes que más se ha recaudado, con $7,534.49. Lo que se ha presupuestado en cuanto a gastos para el año 2016 es $93,823.34, de los cuales se ha ejecutado $79,605.83, es decir, el 84.85% de lo presupuestado. Igualmente tenemos ahí detallado, ¿no es cierto?, cuáles son los gastos que más se han ocurrido el registro de la propiedad durante este año. Tenemos el gasto personal, que es el que más, obviamente, se incurre, pues, en forma mensual. Este es se ha presupuestado $75,311.60 y lo que se ha ejecutado es $68,668.18, es decir, el 86.26% de lo presupuestado. Redición de cuentas es un artículo que nos envía el doctor Hugo Lucero. Dice: con rendición de cuentas nos referimos a la obligación que tienen las autoridades del sector público y privado de dar a conocer a la ciudadanía sobre su accionar en el cargo que desempeñan. En lo público, la rendición de cuentas se lo haría a la población a la cual sirve, como obligación y no como un favor o en respuesta a un voto o compromiso partidista. En estas famosas rendiciones de cuentas es frecuente escuchar en los informes lo que se ha realizado, pero en ningún momento se coteja con los ofrecimientos de campaña, que si de seguro no coinciden y por ende pasan por desapercibidos, y cuando alguna vez se roza este penoso asunto, suele aparecer una serie de justificaciones para enmascarar la demagogia y no mostrar la ineficacia. Recordar que los funcionarios ganan por atender al pueblo, sueldos generados de los impuestos y otras contribuciones de hombres y mujeres que luchan por un anhelado mejor futuro. Llama la atención, sobre todo en nuestras zonas, que la rendición de cuentas se lo realiza con la presencia obligada de grupos partidarios políticos y afines, además de funcionarios públicos propios, que se encargan de los aplausos acordados, presencia además de actos musicales, bocaditos, caramelos y un sinnúmero de papelería que contienen bonitas fotografías que creen que podrían impactar a la ciudadanía en desmedro de un presupuesto asignado para realizar obras en beneficio de las mayorías. Si lo expresado aterrizamos en lo local, es de desear que la rendición de cuentas sea lo más objetivo y concreto posible, evitando las justificaciones de omisiones y desaciertos, que lo expuesto sea comprensible para todos, que se dé paso a las interrogantes y cuestionamientos que merecen ser aclarados, que se hable claro y directo y que sobremanera prime la sinceridad ante una colectividad que manifiesta inconformidad al accionar de sus autoridades. Y atención, reiteramos la invitación a prepararse a todos los deportistas para el Girón TV 8K 193 de años de cantonización a Chiras a correr, a realizarse el sábado 1 de julio a las 10 horas.
Las inscripciones están abiertas en girón.tv y achiras.net.es hasta el 24 de junio. El valor de la inscripción es $5, que incluye camiseta y medalla en las categorías damas, caballeros y la categoría abierta. También hay la categoría familiar con un mínimo de 3 miembros y mayores de 60 años. Premios y reconocimientos a los triunfadores en todas las categorías. Auspicia Vivant y Cooperativa de Ahorro y Crédito JEF. Y otro de los eventos que por los 193 años de cantonización de Girón se llevará a cabo es la tercera válida 4x4 del Austro, que se cumplirá con 3 categorías, 4 cilindros, fuerza libre y aficionados. Esto se cumplirá el domingo 11 de junio a las 11 de la mañana en el sector de San Juan de Pambadel. Invita el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón por los 193 años de cantonización. Y también la elección de la Reina de Girón se desarrollará el sábado 10 de junio en el Salón del Pueblo a las 7 de la noche con la presentación de La Toquilla y luego el baile de gala en el local del Rincón del Río desde las 23 horas 11 de la noche con la Orquesta Aratos. Vamos a revisar los resultados de la encuesta de la semana anterior que hacía o manifestaba lo siguiente: 3 años en la alcaldía. Ese era el título de la pregunta de la semana anterior. Valore la administración del alcalde José Miguel Ushca con una escala del 1 al 5, en la que 1 es nada satisfactorio y 5 es muy satisfactorio. Los resultados son los siguientes: por 1, 78 votos, que nos da el 61.90%. 2, 20 votos, que nos da el 15.87%. 3, 5 votos, que nos da el 3.97%. 4, 12 votos, que nos da el 9.52%. Y por 5, 11 votos, que es lo más satisfactorio, que nos da el 8.73%. Tenemos ya publicada la siguiente encuesta de la semana que dice: gobierno y economía, con la posesión del nuevo gobierno. Los problemas económicos del país, ¿mejorarán, empeorarán o seguirán igual? ¿Qué cree usted que sucederá con nuestro país luego del 24 de mayo? Sus opiniones rogamos hacerlos, dejarlos en www.achiras.net.es. Y los resultados los conoceremos el próximo día lunes. En la invitación a la elección de la reina se anuncia la presencia de la artista La Toquilla, y es precisamente un tema con esta artista que vamos a disfrutar hoy. El tema La Bocina, letra y música de Rudecindo Inga Vélez, interpreta La Toquilla. ¿Quién soy? Soy Alejandra García, manabita de nacimiento. ¿Qué hago? He cantado toda la vida. Entonces, de chiquita me acuerdo de ensayos, de viajes, de instrumentos, de música en general, y música vieja. Pues nosotros queremos específicamente rendir un tributo, un homenaje a nuestros artistas, a nuestros autores y compositores, que sea 100% Ecuador. Tu encanto rememoro a cada instante, romance del momento en que El producto final se llama La Toquilla, que es un concepto, aparte de ser mi nombre artístico, es un concepto en donde se ofrezca la variedad de géneros musicales que tiene nuestro país y poder hacerlo a nuestro estilo para que sea interesante, resulte interesante para nuevas generaciones. Intentamos mantener obviamente los tiempos, las líneas melódicas, las letras, absolutamente fieles a la original. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un homenaje y obviamente, ya te digo, es como agarrar y así con muchísimo tino y cuidado tratar de poder interpretar el sentir popular, porque cantar música nacional pues no
realmente no es fácil, hay que sentirlo, hay que vivirlo. Vivir en el campo, en el campo triste, que es una bocina que las toco yo. Una responsabilidad súper grande poder no adjudicarme, sino poder llevar la posta de yo canto música nacional. O sea, es súper tenaz también, porque también hay amor y odio por ahí, ¿me entiendes? Es como que, ¿cómo así tú cantas música nacional? Pues, ¿quién eres? ¿Cómo? Entonces, es simplemente un tributo, un homenaje, y así es como lo quiero vender. Aquí concluimos con el presente servicio informativo correspondiente a esta fecha. Amigas, amigos televidentes, nos vemos el próximo día lunes.